¿Dónde está Orton? ¿Lo has visto? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Dónde estaban? Nos dijiste que lo dejaríamos todos en tus manos, ¿recuerdas? Sí, eso dije, pero el combate en mis manos, pero no vieron que eran todo el Horror Business atacándome. Debieron ustedes entrar a ayudarme. No graben, carajo. No quiero que todo el mundo lo vea. ¿Qué pretendían con eso? Nada de hecho. ¿De hecho? Ya estábamos saliendo para ayudarte, pero bueno. ¿Qué? He oído que la gente dice de mí que no soy ningún líder, que me falta instinto asesino y que por eso nunca he podido hacer despegar mi carrera en WWE. Pues bien, se acabó. Yo di la orden de no acudir. Confiaba en ti, éramos compañeros. Yo, ya antes de Evolution. ¿Compañeros? Como si te importara a alguien que no seas tú mismo. Cada decisión que tomas es pensando solamente en tu propio beneficio y no en los demás. ¿Qué me... ¿Querías que me meta a ayudarte? ¿Juntaban esos gorilas? Estás loco. Te acaban de costar el título y nos perjudicaste a todos porque deberíamos molestarnos, ¿qué? Anda, anda rápido, baja, tita, que te llaman. Te intenté dejar hacer las cosas a tu manera y cada vez que lo ibas liando todo más y ahora que quieres hundir el grupo entero, ¿sabes qué? A lo mejor me equivoqué contigo desde el principio, a lo mejor Gabe es el futuro campeón mundial que hay en Evolution. Uy, lo cagaron Homero, lo botan. Seamos claros, no eres la garantía, eres el eslabón más débil del equipo. No necesito ni Evolution ni a ti, nunca. Lo he hecho yo solo, por mi cuenta, y lo seguiré haciendo. Me largo. Bien, recoge tus cosas. No quiero volver a verte, maldita basura amarilla. Y encima son racistas estos babosos. Oh, lo sacaron de Evolution a Homero, huevón. Sacaron, botaron a Homero de este equipo, eh. Tan bien acomodados que estábamos.